Cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Bueno, ya estamos en Stratford upon Avon, la ciudad natal de Shakespeare. Hola, buenos días. Hola. Mira, me estoy comiendo esto. A ver. Uy, qué bien, te lo estás comiendo enterito. Qué bien. Stratford on Avon, District Council. O sea, sí, más o menos como que el ayuntamiento. Ahora vamos a ver la casa donde nació Shakespeare. ¿Tú quieres ir a ver la casa donde nació Shakespeare? Sí. Vale. Hoy también se han olvidado de poner el botón de verano on. ¿Eh? Tenemos todavía el botón del otoño on. Se lo ha olvidado. Que hoy hace menos frío que ayer. ¿Qué significa on? On es puesto. Que funcione. Se lo he olvidado ponerlo, el verano. Esta es en la calle Henley. Henley. Y aquí cerquita está donde nació Shakespeare. Sí. ¿Va a comprar una casa, cariño? Aquí. Y esta es la casa donde nació Shakespeare. Pero se entra por ahí. En el Shakespeare Central. Y un montón de tiendas preciosas. Vamos a la casa. ¿Queréis que entremos en la casa donde nació Shakespeare? No. ¿No? Bueno, pues si no queréis, ya está. Sí. Sí. Ah, aquí nació. Sí. Venga, vamos. Sí. ¿Cómo es este? ¿Quién es este? Pues sería él. La casa de Shakespeare. ¿Está hecho de papel? Por la casa, sí. ¿Está hecho de papel? Claro, porque él ya no está. Con los guías que ponen sus instrucciones, ellos pueden salvar sus vidas. Llevan todos los trajes de la época. Entran a través de una pequeña casa anexa que en tiempo perteneció a la hermana de William, John. Una puerta conduce a la sala de estar de la casa. Dice prohibido que tocarse. Dice soy muy antiguo y muy viejo. Dice el papá de William Shakespeare, papá del escritor, era maestro guantero, hacía guantes de piel, como acá está allí en el museo. ¿Guantes de piel?
y era alcalde de este pueblo. Mira, esta era una cama de aquella época. El que tenía una cama era símbolo de que tenía mucho dinero, de prosperidad. Y esto también servía de habitación de invitados. Ahí, justo delante de la cuerda. Está el salón, mira, con la mesa puesta, recién para comer. Anda, qué bonito. Mira la chimenea. Mira el pescadito puesto en la chimenea, la sardina. Ponerla aquí, Cel. Voy a hacer una fotito. Ah, ¿qué? Mirarme, chiquis. Mirarme. Mirarme, por favor, Lucía. ¿No me voy a quedar? Mira. Qué pava, ¿eh? Mira, iban a hacer pescado asado, ¿ves? Y unos filetillos. Allí está el pescado puesto, allí en el fuego. ¿En el fuego? ¿No lo ves? Acércate un poquillo más para la izquierda. Hello. Hello. Welcome. Thank you. Aquí de donde fue la guardería, padre de William. El padre de William. ¿Ustedes vienen de España? Subir las escaleritas de la casa de William. La primera contiene una réplica de un lienzo estampado en la primera conocida como el trabajo antiguo de los tres cumbrianos. La segunda mente que está la como un victorio. Mira. Qué bonita la casa, ¿eh? Aquí dormían los niños. ¿Y qué había escrito ahí en la...? Es una mesa. ¿Una mesa? Ahí arriba. A ver, ¿dónde vamos a subir ahí arriba? Escalando. ¿Puedo? Mira las cuerdas. ¿Habéis visto las cuerdas de la cama? Se las tenían que tensar, ¿ves? Estas las tenían que tensar. Mira la ropa como era. Aquí dormían los hermanos. Y ahí tienen sus juegos. Mira los juegos de los niños. Una pelota, una espada, un palito. La habitación aquí. Mira cómo era la construcción en esa época, el siglo XVI. Mira la camita. Ay, qué cunita. Mira, y aquí abajo había otra cama. Pero bueno. Claro, el bebé. Too big for here, sleep here. Oh. So the children sleep on here. Claro. Very modern. Stand up for Boston.
that you have but slumbered here while these visions disappear. And this weak and idle theme, no more yielding but grief. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend. As I am an honest puck, if we have unearned luck, now to scape the serpent's tongue, we will make amends ere long. Else the puck a liar call. So good night to you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore amends. If there's any more Shakespeare plays you'd like to hear a bit from today, please do feel free to request them. If you've had enough of that today, then that's fine. There's also Shakespeare's Will to see as well, if you've not yet seen that on the guest edition just up those stairs. It's only here till the end of this week, so well worth seeing. Bueno, ahora hemos venido a Upton House, una rola cubana, que es una casa que fue un refugio durante la guerra de un banquero que se vino aquí a vivir con todos sus empleados. Y antes de entrar a la casa, vamos a comer ensalada de pasta aquí sentados, que está lloviendo hoy, nos hemos puesto aquí debajo del árbol para que no nos llueva. ¡Ay, madre! Ahí hay un peral muy gracioso en mitad de la pared. ¿Dónde? Allí en la pared, míralo. ¿Dónde? Allí. Eso que hay ahí, eso es un peral. ¿No ves las peras? Voy a tirar el cacharro. ¡Qué gracioso! ¿Está rica? Sí. Bajo. ¿Qué dice abuela? Digo, ¿qué dice Lucía? ¿Te doy otro? Venga, cógelo. Dale, cógete uno a ti y otro a su hermana. ¿Qué era lo que me estabas comentando aquí, cariño? ¿Qué era lo que me estabas comentando antes? Que hasta las abuelas son inglesas. ¿Hasta las abuelas son inglesas aquí en este lugar? Fíjate, es que todo el mundo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Hasta las abuelas. Hasta los abuelos. Hasta los abuelos. Y hasta los bisabuelos. ¿Los bisabuelos también? Los bisabuelos también. Madre mía. Yo sé que hay ingleses por aquí. Ah, y también dos chitos y dos chitas. ¿También? Madre mía. Si te roto el teléfono. Hello everyone, and a very warm welcome from Upton House in the beautiful Warwickshire countryside. This magnificent building was once the country seat of Walter Samuel, Lord Bearstead. As heir to the Shell oil fortune and owner of merchant bank M. Samuel & Co., Lord and Lady Bearstead enjoy all the trappings of wealth. Walter is, however, one of the greatest philanthropists of our age. In line with his Jewish faith, he and his wife give generously to innumerable hospitals, charities, and maternity homes. The house's large grounds boast a tennis court and swimming pool where the couple host weekend parties. Lord Bearstead is a great lover of art. In fact, he has one of the most outstanding collections of old masters in Europe. All the greats are here. Canaletto, El Greco and Bruegel. Not to mention the wonderful collection of porcelain. The house is decorated with all the latest 1930s interiors. Look at Lady Bearstead's fashionable Art Deco bathroom, for example. It's all the rage. Storm clouds are gathering over Europe. At the outbreak of the Second World War, Lord Bearstead's thoughts turned to the family bank, M. Samuel & Co., situated in the heart of London, right in the firing line for German air raids. But it's a case of chins up, not one to be beaten. Lord Bearstead has a bright idea. As a benevolent employer, Lord Bearstead has the scheme to move the whole bank and its staff to Upton House for the duration of the war, so they can continue to do their bit for the war effort. So it's goodbye London and hello Upton House. That's right. Off they sent 22 members of staff from London to Warwickshire, some leaving their families behind.
And so that's how Upton House transformed from stately home to country house bank. We want to invite you into the house for a good look around. See how the elegant long gallery becomes the office for all the banking staff. See the dormitories and how the bank staff lived and worked in such an extraordinary place surrounded by magnificent treasures. So come on, don't be shy. It's not a museum, you know. You can pick things up. We want you to open the drawers, sit on the sofas, and have a jolly good nosy around. So from Upton House, banking for victory, have fun and cheerio! Vamos. Venga, ahora vamos a ver la casa de verdad. La cocina de la casa. Aquí están los sobres exactamente iguales que los que utilizo yo en mi oficina. No, son iguales. Piano. ¿Cómo funciona la máquina de escribir? Y ahora empieza aquí. Ya. Y ahora te sientes. Yo soy la persona.
A seguir viendo la casa. A ver. ¿Qué te hago? Sí. Ve, Lucía. Muy bien. Pues venga, vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cartas para jugar? Ah, pues, ¿esto es un juego? Claro. Mamá, cabezones. Mamá, mira, otra. Cansada, reina. Pero qué buenas vistas hay desde aquí. Qué campo más lejano. No podemos ir por ahí. La radio funciona. Ah, eso es un dominó. Sí, lo sé. Chuli, súper antiguo. Mira, yo gato con ganas. No, gato con ganas. Hello, you too. No, cerdo. That's the game they used to play. Por aquí tiene que haber una, ¿no? No sé dónde. Las niñas están buscando zanahorias, que es lo que le han dicho que tienen que buscar en esta casa para entretenerse. Han colocado zanahorias estratégicamente y tienen que buscarlas. En esta habitación no me he encontrado ninguna. Mira qué buenas pinturas. Venga, vamos, loca. Mira, que tenemos un montón de cosas. Esta es la habitación de las mujeres que dormían las que trabajaban aquí, del banco. Mira qué chulo. Mira qué caja de la costura. Y
qué maquinita de coser. Qué bonita. ¿Esto qué es? El aceite. ¿Para qué necesita el aceite? Para engrasarla. Para que funcione la máquina. Bien. Qué buena vista. Mira, está la piscina ahí. Solo tenemos esta. Mamá, ¿esto es para dibujar? No. Venga, vamos a ver ahí lo que hay. Esta era la habitación para... ¿Os queréis duchar? ¿Aprovechamos ya y os duchamos? No. Mamá, de baño. ¿No? Mira todo lo que había aquí. Pasta de dientes. Esta. ¿Eh? ¿Mm? Esto es un pincel de dientes. ¿Cómo sabes? Porque sé que los pinceles tienen esa forma. Es un cepillo en su funda antigua. ¿Eh? Mira el papel higiénico. ¿Papel higiénico? Sí. Dices. El papel es tan raro. Pero bueno, mirad qué bañera, por favor, en los años 30. ¿Se olvidé? El batecito. Aquí se sentaba, aquí se sentaba para peinarse. Casa, donde todos los días se iban a nadar los empleados del banco que estaban aquí. Jardincito.
poner ahí, que voy a hacer una fotillo. Ahí delante, ahí. Ahí, ¿dónde estáis? Un poquillo más para allá. Pone ahí que no se puede bañar. Ponte ahí. Ya, vale, ahí, perfecta. Perfecta, ponte ahí a la de tu hermana, corre. Eso pone ahí, pues no lo sé, la verdad, porque si no esto sería un renerío. Sonríe, Lucía. Ay, cuánto amor, Dios mío. Cuánto amor. ¿Quién no hace una foto aquí? A papá y a mí. Pues venga. ¡Qué cosita! It's really crazy. Don't worry. It's really crazy. Bueno, y ahora estamos aquí en East. ¿En qué era East? ¿Este era East? ¿Y sí, West. ¿No? ¿Está West? No, ahí es East. West. No, ¿viste? Por el que tú digas. Siempre. Estamos en East Hogburn, que es un pueblecillo enano o un barrio o lo que sea, al lado de Didcot, de nuestra casa. Está como a 3 minutos de nuestra casa. Y hay aquí unas cosas muy bonitas. Muy bonitas. Hola, pues sigue para adelante. Que en granadino se dice muy bonita. Muy bonita. Qué bonita. Y en inglés. Qué bonito eres. ¿Cómo se dice en inglés? Mirad qué casa tan bonita con el techo de hierba. Mira esta, de los cables, de cables. Los cables. Cables. ¿Cómo se dice en inglés? Mira esa casa tan bonita que tiene esos tejados tan preciosos y estas ventanas tan pequeñas y tan pocas. Chico. Dígame. ¿La casa? Sí. Ya hice un vídeo el primer día que llegamos. ¡Qué gran trueno! El árbol limoso. Mira, una... La fleur de lis. La fleur de lis. Mira, good food. Meeting room. Closed today. Opening hours. No sabemos. Mamá, lo veo. Mira otra casita bonita. Y qué bonita. Y aquellas, qué bonitas son, ¿eh? Mira qué bonitas son aquellas. De enfrente. Es todo de ladrillito así, para allá y para acá. ¿Cómo se llama eso? No. No. ¿Espiga? ¿Espiga? Se llamará. Mira otro cottage allí. The cottage. Oh, mira qué towers. Tira por ahí. Que yo soy de peluche. Soy de peluche. No, mi peluchito. Dígame. Por aquí y ahora vienes por aquí andando. Y aquí a la izquierda, y ahí viene su botella de leche. Tiene un jardín. Con unos
Montana es precioso. Este jardín maravilloso, y encima un puente que cruza al otro lado. Es una maravilla. La casa. Al lado está la vaquería. Estas casas con las maderas negras, pues son modernas estas casas. Vamos a grabar el guarrazo que se va a dar. Yo vendo una galería. ¡Tachán! ¡Uy, uy, qué bien! ¡Uy! ¡Tachán! O así. Sí, ya. Mira a nuestra experta Pinona. Atención, señores y señores, más del pino. ¡Tachán! ¡Tachín! Y se quedó así para siempre.